La Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género sigue en la lucha de dignificar y hacer valer la equidad de género, donde los derechos de las mujeres sean reconocidos, así lo expresó su titular Mabel Guadalupe Haro Peralta. Ya la ley exige este cumplimiento de la no violencia hacia las mujeres, lo que pasa es que únicamente en el Código Penal de aquí de Aguascalientes existe faltas al pudor. Todavía nuestra ley es tan antigua que no ha contemplado, a pesar de tener estas leyes en materia de eliminación de violencia hacia las mujeres, no ha sido posible que los legisladores le tomen la importancia de vida a este libre tránsito que deberíamos de tener las mujeres en el espacio público, y se continúa con la imposibilidad de que las mujeres denuncien estos delitos que se están cometiendo. Luego de sostener una reunión con algunos candidatos y aspirantes a una candidatura por un puesto de elección popular, se les expusieron diferentes iniciativas en las que buscan mejorar el entorno a las mujeres, sobre todo que sean valoradas y principalmente respetadas, pues uno de los temas más preocupantes es el acoso callejero, el cual no es sancionado tras la carencia de un marco legalmente legislado. También tipificarlas como un delito. En otros países, en el Estado de México, en varios estados de la República está tipificado incluso como delito grave y se sanciona con la cárcel. Entonces, también promover eso que sea un delito. Sin embargo, como delito también hay muchas cifras negras. Asimismo, pide a las autoridades competentes la difusión y promoción de programas preventivos, donde los varones, principalmente, dejen de ver a las mujeres como simple objeto por su forma de vestir. Si luchamos contra esta conducta, pues podemos prevenir violaciones e incluso feminicidios, ya que el criminal tiende a deshacerse de la víctima y muchas veces es matando a la persona. Con imágenes de Jesús Hernández para Mi Ciudad, Salomón Hernández.